Y ojo porque iba a dar una noticia, pero he tenido que cambiarla por otra de última hora, que se refiere precisamente a un tema que hemos venido comentando, del que he dejado un vídeo precisamente hoy al respecto de Sergio Ramos, que se volvía a perder y estaba confirmado que no iba a jugar la Supercopa con el Paris Saint-Germain. Y acabamos de saber de última hora que el Paris Saint-Germain ha publicado un parte médico confirmando que el jugador está lesionado. Sergio Ramos está lesionado. ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Cómo es la lesión? ¿Le puede mantener todavía fuera de las competiciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con Sergio Ramos? Bueno, os leo. El parte médico de Sergio Ramos dice: se recupera paulatinamente de una lesión solar en la pantorrilla, en el sóleo me refiero, en la pantorrilla izquierda contraída durante los entrenamientos a finales de la semana pasada. Se espera su regreso en una semana. Es decir, el jugador efectivamente se queda fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para jugar la Supercopa contra el Lens en Francia. Se queda fuera para jugar el partido del Paris Saint-Germain frente al Sevilla. Y todo, tal y como os venía diciendo, tenía una razón. Tenía una razón, el jugador estaba lesionado, no se había dicho nada, se había tratado de esconder, pero al final las cosas tienen que salir por su propio peso y al final han salido. Sergio Ramos está lesionado. Obviamente no nos alegramos, sino que además, no solo no nos alegramos, sino que además le deseamos una prontísima recuperación, por supuesto, a nuestro todavía en el alma capitán. Recupérate, ponte bien, disfruta de este periplo que vas a tener en el Paris Saint-Germain. Esperemos verte pronto de vuelta, esperemos que cuando nos enfrentemos no estés demasiado afortunado, pero por supuesto le deseamos lo mejor al capitán, que ha tenido este contratiempo después del que ya tuvo con el Real Madrid y que no le ha permitido prácticamente jugar en la segunda parte de la temporada.